¿De qué equipo será? ¿De qué equipo sos? Yo soy de todo. Me gusta todo partido de fútbol. Me gusta. Me gusta Boca, River, La Lepra, Godoy Cruz. El Lobo. Se ve más todo, equipo que todo, nosotros. Todo, todo. Tigre. Por favor, decilo. Riestra. Pará, pará. Chicos, yo no sé. Ha nombrado más equipo de lo que yo conozco. No sé cuáles son. ¿Quién es Riestra, Chori? Googlealo, Chori. No sé. ¿Y quién es el director del Tampa? No, pero... Me están dando una cátedra acá de fútbol los dos. También de Argentina me gusta. Y sí. Para, y de los jugadores de la selección, ¿quiénes son los que más te gustan? Casi todos me gustan. Ah, bueno, ahí. Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Lionel Andrés Messi, que jugaba Diego Armando Maradona, genial, que era bueno, sobrino Dios, de Hernán López Muñoz, que tengo Godoy Cruz. Estaba primero el... ¿Es verdad todo lo que está diciendo? No, primero el arquero, estaba el primero de Godoy Cruz como arquero, el ruso. Ahora se cambió por Franco Petrori. Los chicos de Ovación. No sé de quién está hablando. ¿Sabe más que el Tano? Me lo puedo cruzar por la calle y pasa por la Tano. Si alguien tiene el número del Tano Robles, por favor. Pues tenemos acá. Todo. Messi y Maradona los ubico. Sí. Y bueno, si no, no lo ubicaba, Messi y Maradona. Está perdido. Pero, ¿te gustaría? Pero no sabía que se llamaba Lionel Andrés. Andrés Messi. No, no lo sabía. El Andrés sí lo sabía. Ah, ¿lo sabías? ¿Vos lo sabías? No. Sí, ¿viste? No. Asumo que no. Yo no ubico. Añade. ¿Para los jugadores favoritos tuyos del Tomba? Sí, el jugador de Tomba. Más goles. Hace el gol de Badalón y... Badalón, ahí, Badalón. Claro, acaba de nombrar, lo dice la productora, va a nombrar a Badalón y nombró a Badalón. Ah, el juego de Hernán López Muñoz. Ajá. Y él... Y él me pase... Me pase muy lindo, me pase ahí. Y hace así... Me pase ahí. ¿Qué onda con Egni? ¿Cómo? ¿Qué onda con Egni? Con Egni... ¿Juega bien? Sí, con Egni me acabé con él, que él... ¿Otro de los goleadores? Sí, otro de los jugadores hace goles, que venimos acá por esto, sí. A mí me ha dejado sin palabras. Me dicen a la cucaracha, yo no tengo la menor idea.